Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de noviembre de 2020. Tema: alma y cuerpo. Texto de oro: Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Lectura alternada: Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lección sermón: leeré de la Biblia. Primera a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Deuteronomio. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Primera a los Corintios. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Colosenses. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Primera a los Tesalonicenses. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El hombre es la expresión del alma. Así revela la ciencia que el alma es Dios, jamás tocada por el pecado y la muerte. Revela que es la vida e inteligencia central alrededor de la cual giran armoniosamente todas las cosas en los sistemas de la mente. La identidad o idea de toda realidad continúa para siempre, pero el espíritu o principio divino de todo no está en las formaciones del espíritu. Alma es sinónimo de espíritu, Dios, el principio creador, gobernante e infinito, que está fuera de la forma finita y que las formas solo reflejan. Pocas personas comprenden lo que la ciencia cristiana da a entender con la palabra reflejo. El hombre mortal y material supone que él mismo es sustancia, pero su concepto de sustancia implica error, y por eso ese concepto es material temporal. Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial y refleja la sustancia eterna o el espíritu a la que los mortales aspiran. Refleja lo divino, que constituye la única entidad real y eterna. Ese reflejar parece trascendental para el sentido mortal, porque la sustancialidad del hombre espiritual trasciende la visión mortal y es revelada únicamente por medio de la ciencia divina. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios, una sola mente. Esa falsedad presupone que el alma es un morador insustancial dentro de formas materiales y que el hombre es material en vez de espiritual. La inmortalidad no está limitada por la mortalidad. El alma no está circunscrita por lo finito. El principio no se puede encontrar en ideas fragmentarias. El cuerpo y la mente materiales son temporales, pero el hombre real es espiritual y eterno. La identidad del hombre real no se pierde, sino que es hallada mediante esta explicación, pues la consciente infinitud de la existencia y de toda identidad es así discernida y permanece inalterada. Es imposible que el hombre pierda algo que es real, puesto que Dios es todo y eternamente suyo. La ciencia revela que el espíritu o alma no está en el cuerpo y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre. Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia que lo mayor pueda estar en lo menor es un error que hace mal. Un punto primordial de la ciencia del alma es que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está encerrado en el hombre y jamás
está en la materia. El término almas o espíritus es tan impropio como el término dioses. Alma o espíritu significa deidad y nada más. No hay alma finita ni espíritu finito. Alma o espíritu significan una sola mente y no se pueden usar en plural. La mitología pagana y la teología judaica han perpetuado la falacia de que la inteligencia, el alma y la vida puedan estar en la materia, y la idolatría y el ritualismo son el producto de todas las creencias imaginadas por el hombre. La ciencia del cristianismo viene con aventador en mano a separar la paja del trigo. La ciencia explicará correctamente a Dios y el cristianismo demostrará esa explicación y su principio divino, mejorando al género humano física, moral y espiritualmente. Para el sentido material, el corte de la vena yugular quita la vida, pero para el sentido espiritual y en la ciencia, la vida sigue inalterada y el ser es eterno. La vida temporal es un falso concepto de existencia. Nuestras teorías cometen el mismo error respecto al alma y al cuerpo que el cometido por Ptolomeo respecto al sistema solar. Insisten en que el alma está en el cuerpo y que la mente, por tanto, está subordinada a la materia. La ciencia astronómica ha destruido la falsa teoría respecto a las relaciones de los cuerpos celestes, y la ciencia cristiana destruirá el error mayor en cuanto a nuestros cuerpos terrestres. Entonces aparecerán la idea y el principio verdaderos del hombre. El desacierto ptolemaico no pudo afectar la armonía del ser como lo hace el error respecto al alma y al cuerpo, el cual invierte el orden de la ciencia y asigna a la materia el poder y la prerrogativa del espíritu, de modo que el hombre se convierte en la criatura absolutamente más débil e inarmónica del universo. Al contemplar la salida del sol, comprobamos que creer que la Tierra está en movimiento y el sol inmóvil contradice la evidencia ante los sentidos. Así como la astronomía invierte la percepción humana del movimiento del sistema solar, así la ciencia cristiana invierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo y subordina el cuerpo a la mente. Lo mismo pasa con el hombre, que no es sino el servidor humilde de la mente que da reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el alma está en el cuerpo o la mente en la materia, y que el hombre está incluido en la no inteligencia. El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna. Y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen de Dios. La ciencia cristiana explica que toda causa y todo efecto son mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo del misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios. Desenreda las ambigüedades entrelazadas de la existencia y libera al pensamiento aprisionado. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual,
armonioso y eterno. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Quienquiera que sea incompetente para explicar el alma, haría bien en no emprender la explicación del cuerpo. La vida es, siempre ha sido y siempre será independiente de la materia, pues la vida es Dios, y el hombre es la idea de Dios, formado no material, sino espiritualmente, y no sujeto a la descomposición y al polvo. El salmista dijo del hombre: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí. Y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos. Ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a Helio. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos. Que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.